Okay, starting recording on the Mueller results from the top House Democrats GOP press conference on Fox News. So I'm going to translate into Spanish for the Mexican people or Spanish-speaking people to know what is happening in the U.S. And right now, the Mueller report is coming out. Este es un programa para decirles sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Tienen un reporte del señor Mueller. Hey everyone, Es, thanks for joining us today. Been a pretty interesting day dice for que ha sido un sure, día muy and interesante. a day in which the Senate special counsel En un día en cual confirmed en in public that the Mueller el report señor was del false es assessing consejero all especial thresholds y que to dijo hoy assess the su veracity reporte of what happened de lo que and pasó how it conforms to the law y or not. qué fue lo The que president liked pasó. to have his poster that Dice said que el the Mueller presidente le gusta report puts its name to the tener special su counsel and this, that, and the other plaquilla que test dice que correspondence. el He reporte de chose to Mueller call it contradictory charts, dice que es not an contradictorio. investigation by the numbers. $40 million recovered for the Dice que U.S. se government. And he recuperaron said how much it would cost to set them 40 up. millones de $37 dólares million in recuperados. entities charged with crime. Y, 25 ongoing criminal perdón, déjeme volverlo a cases tocar. referred, seven, and how it conforms to the law or Y not. como si The se president liked to conforma have con his la poster red. that said the Mueller report took this many days, such as O this que many, dice this, que el that, and the reporte other. dijo que So we tomó have mucho tiempo el a reporte porque correspondence había que, quién sabe qué cosas, contains que había contradictory costado mucho charts, dinero, pero que es not an contradictorio con investigation lo que by ellos the numbers. tienen según los números. $40 million recovered for the U.S. government. Recobraron Whatever you say, how 40 much it would millones cost de to arrest dólares. the man, Ellos dijeron que costaba 37 people and entities charged with crime, 37 personas les 25 fueron, ongoing criminal les pusieron cases cargos sobre lo que pasó en este caso. which bear seven convicted, including A 7 les dieron convicción. five top Trump campaign officials. Y eran 5 eran de los de la campaña de arriba, de la parte de arriba de la campaña de Trump. And then he had no original disavowal. Y que no tenía Ten nada. instances of obstruction Había with 10 instancias de donde obstruyeron o intentaron obstruir. no exoneration. Y no fue exonerado. That's some of what we heard today. Eso es poquito de lo que oyeron But hoy. I just want to go to another point, right? Y That eso same time, dice que ahora quieren ir a otro punto, que al mismo tiempo that we're on this path que estamos en este camino of the Mueller investigation to re de la investigación del señor Mueller. recognize that the Mueller investigation was prohibited. Y quieren que sepan que en la investigación de Mueller era prohibido From looking into the president's finances. era prohibido que se viera sobre los el dinero del el financiamiento del presidente. And that is what our committees of jurisdiction have been doing. Y eso es lo que han estado haciendo las comités de ¿cómo se dice? Jurisdiction de las diferentes secciones. Después busco la palabra. As we legislate for the good of the American people, wherever. Tal cuando están haciendo las leyes para el bien de de la gente de los Estados Unidos o de los americanos, al mismo tiempo, Investigating so that we have the al boots mismo tiempo están investigando para tener for the mayor to litigate in court, right? para tener lo que necesitan para poder litigar en la corte. Those cases won in lower court, Esos casos que ya habían ganado en las cortes más bajas, first appeal, we feel strongly. ellos pidieron un apoyo, ¿cómo se dice?
que lo apelaron, pues. That our position, that the position of Article 1, the legislative branch having the right to have oversight over. Entonces, tiene que ver con la Constitución, el artículo 1, donde necesitan o tienen el derecho de estar revisando, o mirando lo que está pasando. Pero todas las otras partes del gobierno tienen quien los está mirando y a ver qué están haciendo. Y entonces eso es como pueden obtener la información para enseñarle a la gente americana cuál fue la obstrucción de la justicia y de qué se trataba todo eso. Dice que está muy orgullosa de sus comités, la comité judicial, y era el que lo encabezaba era el señor Jerry Nadler. También dice que está orgullosa de la sección de inteligencia, Adam Schiff, y ese es el señor Adam Schiff. From the number also joined by Elijah Cummings, chair of. Dice también están allí con el señor Elijah Cummings, que es el de la CIA, de la comité de reformar el gobierno y estar observando. A committee that is winning its court in case as well. Y ese comité es para que está también ganando su caso. Y dice que primero les va a dar oportunidad a estos tres señores que encabezan las esas áreas y después ella va a tomar preguntas. Y este es el señor que es el que encabeza la comité judicial. Thank you, Madam Speaker. Today, the American people heard directly about what the special counsel investigation uncovered as to Russia's interference in the 2000. Dice que hoy la gente americana oyó qué fue lo que descubrieron. Y que descubrieron que los rusos estuvieron involucrados en la elección de 2016 y que el presidente cooperó con ellos y obstruyeron la justicia. Mueller made clear that the president is not exonerated. Dice que Mueller hizo muy claro que no está exonerado el presidente. Mueller found evidence of obstruction of justice and abuse. Dice que Mueller halló evidencia de obstrucción de justicia y abusos de poder de por en el presidente. He said the report said the president could be indicted for obstruction of justice after he leaves. Dijo que el presidente pudiera enfrentarse a la justicia cuando salga de la posición de presidente. Mueller found that Trump would and did benefit from Russia's help. Dice que encontraron en el reporte que Trump iba a beneficiar o benefició de la ayuda de los rusos. And that the campaign welcomed. That help. Y que la campaña les agradó a esa ayuda. Mueller found multiple instances where all three. Mueller encontró múltiples instancias donde las tres secciones elements for charging criminal obstruction of justice were por las cuales pudieran darle cargos por criminales por obstruir la justicia.
trying? Y eso sí se dieron al tanto. To fire the special counsel in order to stop the investigation. Y que trató de quitar, ¿cómo se dice? Quitarle sus posiciones a las personas que estaban, haciendo la investigación. Trying to have people lie and cover up for him. Y también trató de tener gente, decirle a gente que, o que los iniciaba a que echaran mentiras por su cuenta y... The same purpose. Trying to limit or impede or constrict the special counsel's investigation. Trató de limitar o restrictar las los poderes del consejo para su investigación. Trying to tamper with witnesses. Y trató de ¿cómo se dice? Obstruir a los testigos. With witnesses cooperating with investigators. Con los que estaban cooperando con la investigación. All of these were found with great evidence. Y todos estos se hallaron con mucha evidencia. President Trump went to great lengths to obstruct the special counsel's investigation. Dice que el presidente Trump hizo mucho para tratar de obstruir la investigación del consulado o el concejado especial. Anyone else who acted in this way, cualquier otra persona que hubiera actuado de esta manera, if they were not the sitting president, si es que no estuviera el presidente sentado en su silla, would face criminal prosecution. Les hubieran dado cargos para proceder criminalmente con ellos. Face indictments. Only the Office of Legal Counsel's opinion that you cannot indict a sitting president. Pero dice que hay una el que se sienta en la silla que dice que es su opinión de que no puede meter a la cárcel a un presidente que está en su turno o en su silla. Es lo único que está salvando al presidente de que lo metan a la cárcel o le pongan los cargos. Porque todos los elementos de este crimen estaban presentes, encontrados. Y había evidencia sustancial. Now heard this, the president's chant of no obstruction is nonsense. Y que lo que estaba diciendo el presidente que él no había obstruido era no era cierto. Y luego de lo que está diciendo de que fue exonerado también es simplemente una mentira. First of all, I want to thank Director Mueller for a lifetime of service to the country. Dice que primero quiere darle las gracias al señor Mueller por haber dado su vida, una vida entera de trabajo para el país. From his days as a young Marine in Vietnam. Desde sus días de cuando era un marinero en Vietnam. Through his decades of service as a prosecutor. Y luego sus décadas de servicio haciendo ¿cómo se dice? El que pelea los casos y director de la FBI y luego su trabajo para el consejero especial, la nación le debe mucho a él. So Director Mueller, I want to thank you personally. Así es que le quiero dar las gracias al señor Mueller. Today, the director hoy el director subrayó en palabras muy fuertes how Russia intervened massively in
que los rusos intervinieron mucho en sus elecciones y sistemáticamente y en una manera como barriendo. Y que cuando durante estaban esa intervención, estaban haciendo esa intervención, y lo hizo, ellos acudieron a los que estaban haciendo la campaña de Trump varias veces. And far from shunning y no los no les dijeron que se la, se hicieran a un lado y que no se metieran en nuestra elección. Ellos dijeron bienvenidos y lo usaron, lo pusieron en sus comunicaciones y sus mensajes. Y lo usaron de estrategia y después mintieron. Mintieron para encubrirlo. Mintieron para obstruir. Según la investigación, especialmente de ese ataque a la democracia. Parte de lo que yo hallé muy fuerte en su testimonio hoy, no nomás cuando le preguntaron sobre la ley, pero cuando le preguntaron sobre las éticas, el moral, y la falta de patriotismo de este de esta conducta. Y quizá una de las cosas más enfriantes o resfriantes durante el comité. He expressed the fear that this become the new normal. Y expresó el temor que esto fuera el nuevo normal. And of course, I think what is animating that fear, y seguramente lo que está animando este temor es del director es, y lo que lo anima para él y para mí, que aunque después de que tuvieron esa pesadilla en estos últimos 2 años y medio, y todavía el presidente no deja de dejar de asegurar que él recibió la ayuda. Que hasta este punto todavía el presidente llama que dice que el ataque de los rusos contra nuestra democracia es una trampa, una mentira. Y que fue lo que el director Mueller ahora de veras dijo que no era cierto. Y que todavía dice que están como buscando brujos. Y ahora el director Mueller volvió a decir que no era cierto. Y ahora vamos a entrar a esta nueva elección más vulnerables que lo que deberíamos ser. No podemos controlar completamente lo que hagan los rusos, pero necesitamos o podemos hacer todo lo que es necesario para poner más fuerte, más duras las circunstancias de nuestras elecciones, para asegurar que haga camino de papel, para comprobantes, para quitar y hacer a un lado
any kind of Russian intervention. But cualquier intervención de los rusos. Not control that completely, but we can control. No podemos controlar eso completamente, pero podemos controlar lo que hacemos nosotros. El director Mueller lo hizo claro, sin ninguna duda. Es que nos queda a nosotros actuar si vamos a ser patriotas o no. Whether we refuse to be a party to, si rehusamos a ser parte de esto, a foreign attack on our democracy, de este ataque de una persona de otro gobierno a nuestra democracia. Y de nuevo le doy las gracias por su servicio. Primero dice, le quiere dar gracias al que enseña a la justicia, señor Nadler. Es del comité de la judicial, de la sección judicial, el que encabeza el señor Nadler. Permíteme. Por lo que hicieron hoy en su comité. Lo que hicieron es pintarle un retrato a América. Una de las cosas más resfriantes o enfriantes que yo, del cual yo fui testigo, es cuando un miembro, former member of the committee, cuando una miembro o miembro que antes era de nuestro comité, era republicana, y fue un, ¿cómo se dice? Un, ay, he usado esa palabra mucho, meeting, es una junta de los senadores. Y luego le dieron una ola de aplauso en el por el distrito republicano. Cuando él dijo que el presidente debería de ser sacado de su posición. Pero eso no fue lo que me hizo sentir así, ¿no?, al fondo. What really got me was when, lo que de veras me hizo sentir fuertemente fue cuando una señora después de esa junta que estaba en el pueblo la junta del pueblo en cierto pueblo. I didn't know that there was anything negative in the Mueller report. Dice que ella no sabía que había algo negativo en el reporte de Mueller. About President Trump. Que tenía que ver con el presidente Trump. That says a lot. Eso dice mucho. And to her credit. Y para su crédito. Our speaker made it clear. Nuestro, la persona que habla por el vocífero de la casa de la gobierno necesitaba pintar un retrato con palabras.
for America. Para los americanos. Para que pudieran entender completamente lo que está pasando. Este es un momento crítico en la historia de nuestro país. No les deje que lo hagan tontos. Es un momento por el cual que la gente va a estar leyendo y oyendo por 300 o 400 años en el futuro. O 500 años. Y van a hacer la pregunta, ¿qué hiciste tú? Cuando tuvimos un presidente que sabía las reglas y sabía que los padres de nuestro país habían, o los ancestros de nuestro país habían hecho un buen trabajo escribiendo constitución y luego poniendo todas las cosas en su lugar para proteger. Y nunca anticiparon que iban a tener un presidente que nada más iba a tirar todas las defensas, los guardias, pues. And that's why what happened today is so critical. Por eso es lo que pasó hoy es tan crítico. It was a giant step in making sure. Era un paso grande, gigante, en asegurar that the American people were got up to cheer up. De que la gente de América tuviera un buen retrato en su mente de todo esto. Y quizá van a mirar al futuro y van a decir, no vamos a hacer esto. Los dos, el señor Nadler y el Mr. Schiff dijeron algo crítico. Que esto no es normal. Y ahora nos estamos imponiendo tanto a que esto es normal. Que de este tipo de conducta por un presidente y por y también del abogado, ¿cómo le dicen? Attorney General, el general de los abogados. And our Republican colleagues, y sus colegas republicanos. Y luego parece que la gente nomás va a aceptarlo. Pero no, rehusamos a aceptar eso. And then in my committee, we constantly, and I know, y luego en mi comité, constantemente, y yo también sé, Schiff y Nadler ya han oído esto. People say, ustedes nomás te están molestando al presidente. You don't like, it's not about, porque no les cae bien. Not liking the president. No, no tiene nada que ver con que no nos caiga bien el presidente. It's about loving democracy. Es que amamos, es porque amamos la democracia. It's about loving our country. Es porque amamos nuestro país. It's about making a difference for generations yet unborn. Es porque queremos hacer una diferencia para las generaciones que aún están por nacer. And I'm begging. Y yo les ruego. I'm begging the American people. Y le estoy rogando a la gente americana. To pay attention to what is going on. Que pongan atención a lo que está pasando. Because if you want to have a democracy intact, porque si quieren tener una democracia intacta for your children and your children's children, para sus hijos y los hijos de sus hijos and generations yet unborn, y generaciones que aún no están por nacer, we have got to guard this moment. Tenemos que ser guardianes de este momento. Esta es nuestro tiempo de observar y cuidar. Again, I am so, so very proud. Y estoy tan orgulloso
Judiciary Committee. De la Comité Judicial. I am so very, very proud of the Intelligence Committee. Y estoy tan orgulloso de la Comité de Inteligencia. Because they went in and tried to pull out the bag. Porque entraron y sacaron los detalles factuosos. Y para pintar ese retrato. Para que la gente de América pudiera verlo. And hopefully they will not be ladies like the lady at Amash's town hall meeting. Y ojalá no vuelvan a ver señoras o gente como la señora que estaba en ese un meeting del pueblo. Que dijo que no sabía que había nada que había hecho Trump en el reporte Mueller. En ese reporte que habían hecho. So, again, the speaker is absolutely right. El señor, el vocero, está completamente correcto. She told us a little bit earlier that she wants to gather. Que nos dijo hace poco que quiere juntar todo. All the information. Toda la información. And make sure that we have everything we need. Y asegurar que tenemos todo lo que necesitamos para pintar ese retrato. Y lo que haga la gente con eso, la gente americana con eso es otra cosa. Pero nosotros no vamos a estar nomás ahí mirando y fallar y no darles. Y que no puedan ver todo el retrato completo. Thank Mr. Mueller. Y luego le quiere dar gracias también al señor Mueller. For coming forward for the service to our country. Porque se puso al frente y le dio el servicio al país. Y lo último, pero no menos importante, lo que es muy interesante, que cuando Mueller hacía una decisión que les gustaba, decían, oh, te amamos. Y eres la cosa más grandiosa desde... Y luego cuando decía algo que no les gustaba, decían, tú eres lo peor, un vagabundo. We have to see through that. Tenemos que poder mirar más allá de eso. Thank you. Gracias. As we acknowledge the greatness of our chair, Jerry Nadler, and dice que mientras estamos diciendo qué buen trabajo hicieron Nadler y Adam Schiff. Y también quiere decir que Elijah Cummings era también muy hizo muy buen trabajo. Y del comité de que revisan y están revisando y mirando lo que hacen otros departamentos. Y ha ganado el primer caso, un caso mayor. Lo que él encontró nos ayudó a poder tener lo que necesitábamos para ir a corte. Ganamos el caso y la decisión fue un completo, hermoso dicho de la habilidad del Congreso para poder estar revisando. Una decisión muy impresionante. Dice que la administración está peleando el caso.
y le dar las gracias por ayudar. Porque pero todavía lo que no pudo hacer el reportaje de Mueller y no pudo investigar sobre los el dinero o las finanzas del presidente, de las conexiones, y una de esas conexiones puede comprobar que estaba con los rusos, y es lo que queremos descubrir. Y ahora que vamos a empezar con las preguntas, quiero decir que lo que creo que vimos hoy es muy fuerte manifestación, y quizá algunos dirían que es una comprobante del cono de silencio que tiene esta administración y que encubrieron. Y esto es también porque hacemos, decimos que vamos a proteger a la gente y a la Constitución, o jurar. Pero algunas de las acciones de la administración que la administración puede haber tomado van a salir en nuestra investigación. Que es posible que hayan puesto en perjudicado el seguro de nuestro país porque dejaron que los rusos se metieran en nuestras elecciones y luego estaban sobornando la democracia o tumbándola. Y no nomás en nuestro país, pero en otros países también. Y luego dañó nuestro pensamiento de que éramos democracia en el mundo. Esto es muy serio. Y hoy era muy importante. Y contra todos esos personas que están encabezando, los 6 personas que estaban envueltos en esto. Ahora las preguntas. Dice que ella porque va a tener un bebé que primero con ella, una muchacha embarazada, me imagino. ¿Cuál ha sido mi posición? Siempre ha sido que cualquier decisión que hagamos se tendría que hacer con la mano más dura posible. Y tenemos muchas cosas fuertes en la corte. Y tiene que ver con el Congreso, la Constitución y las cortes. Y están peleando al presidente en las cortes. Dice que no sabe por qué. No creo que por qué pensaron eso. No oí lo que pensaron. Dice que hay muchas. The very next step, I'm not going to talk longer range. The very next step, either tomorrow or Friday, is we're going into court to enforce, to ask for the grand jury material. Que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a la corte y preguntar para el material del jurado. Para ir a corte.
and to enforce the subpoena against Mr. McGann. Y luego van a reforzar el expediente sobre el señor Moran. And that's particularly important because the excuses, I won't call them reasons, the excuses that the White House gives. Porque las excusas, es muy importante porque las excusas que da en la Casa Blanca, que porque él no, por la razón que él no testificó, que era, no era verdad y que era, y le dieron inmunidad. Y también fueron las mismas excusas para todos los otros testigos que tenían partes de la información. If we break that, we'll break the logic. Y luego si pueden quebrar eso, pueden quebrar todo. Están esperando ir de la corte para las opinas, para la información. Y cuando tengan eso, pueden agarrar esa información. Tienen muchas consideraciones. ¿Qué información les van a dar? Y esto no tiene, crean que no es algo que es sin fin. Hay muchos casos en la corte y luego hay unos que están saliendo, como las que mencionó el señor Nadler. Pero tenemos nuestra mano fuerte para agarrar esa información. Es como Watergate, que no, también tenían que trataron cuando tuvieron en Watergate, cuando les dieron los ¿cómo se dice? Los grabados, fue cuando pudieron ganar el caso. Como si fuera de opinión pública y para tratar de cambiar la opinión del público. Y no se trata de mí, se trata de nuestro país. Como yo digo, hay un cono de silencio en la Casa Blanca y están encubriendo masivamente y la obstrucción de la justicia. Y esos cargos que tienen de obstrucción de la justicia se han demostrado hoy en los testimonios. Y pueden ser razones por cual una persona pudiera ir a cárcel por esas ofensas. Si fuera cualquier otra persona, pero no el presidente. Solo cuando ya no sea presidente. Y si vamos a ir por ese paso, tenemos que ir de la manera más fuerte. Y es todo lo que voy a decir sobre eso. Él va a decir algo. Y sabe que el Chairman Schiff y Nadler van a repetir lo que yo digo. Que sabes que la gente americana en la elección pasada y luego de las distritos de Trump querían que el presidente, hay mucha gente lo quiere, pero quieren que se haga cargo de lo que ha hecho. Nos han puesto una pared de piedras. Cuando se trata de recibir información, hablar con los testigos, acceso a los testigos, and getting documents. Y luego recibir documentos. All of us have. Todos nosotros hemos tenido ese problema. Remember the president said, I'm not going to give you anything, really.
El presidente dijo, yo no les voy a dar nada, seguramente. And so, again, the speaker is absolutely right. We, y seguramente la vocera está completamente correcta. We're gathering information. Estamos juntando la información. And we are met with significant force. Y nos encuentran con fuerza significante contraria. But we have found our way through. Pero hacemos nuestro camino hacia nuestra meta. But all of that information. Pero toda esa información, piece by piece, pedacito, like pedacito, como si fuera un mosaico, paints the picture. Pinta un retrato. Dice que ella nunca ha dicho algo y no oigo lo que están diciendo. Tenemos un caso para sacar al presidente de su posición. Si ese es el lugar que tenemos que ir, a ese lugar vamos a ir. Por eso quiero que sea un caso fuerte. Porque tiene que estar basado en lo que es comprobable. In the law. Y la ley. Es lo único que importa. No las políticas, ni de qué partido eres. Just patriotism. Solo que seas patriota. Me gustaría que el Senado fuera responsable y honorable. Por lo que juraron en su oficina, en su puesto. Y para defender la Constitución. Para que vean que esto es un problema para nuestra seguridad del país. Que lo que están haciendo los rusos o intentando de hacer a nuestro país. Pero lo más fuerte que nuestro caso es, lo peor que se van a mirar esos senadores para la justicia. Y si dejan que se perdone al presidente. Y luego, ¿qué del que el presidente dijo que lo habían dicho que era completamente inocente? Oh, mira, espera. No más, déjeme decir esto, ya que me dio la oportunidad con su pregunta. Y luego quiere que los otros encabezadores cierren. Queremos tener el caso más fuerte posible. Para hacer la decisión de qué camino van a tomar. Y eso no tiene un sinfín de tiempo. O sin fin cuando tiene que ver con la información. But if it comes to a point, pero si llega a un punto where the cone of silence and the obstruction of justice, cuando el cono de silencio y la obstrucción de la justicia y las gentes que están en la Casa Blanca nos previene from getting that information. De agarrar esa información, obtener esa información, eso no nos va a prevenir de que vayamos adelante, sino que nos va a dar más razón para ir para adelante. No más quiero decir, Martin Luther King dijo algo que se me regresó a mi mente particularmente hoy, que hay un punto en cuando
cuando el silencio es que uno ha sido alguien que, ¿cómo se dice cuando? Traición, es traición. Cuando el silencio es la traición. And we refuse to betray generations that are born in the American. Y nosotros no podemos hacerle eso a las generaciones que están todavía por nacer o serles infiel. We're not going to betray them. Y no les vamos a ser infiel a ellos. And the more we're accumulating information. Solo estamos acumulando la información. And doing the best we can again. Y haciendo lo mejor que podemos. Y ahora, with a force as great, I don't know, como una fuerza muy fuerte. How many lawyers, no sé cuántos abogados tiene el presidente, pero tiene muchos. And they go against every single thing we do. Y se van en contra de cada cosa que hacemos. And so, again, we all, y así es que otra vez no, we're not gonna betray America. No vamos a hacerles infiel a América. Vamos a hacer nuestra parte para asegurar una democracia que es intacta. United States, los Estados Unidos son una democracia. Debe de mantener democracia. The elected officials, y luego la democracia pide que los oficiales que son elegidos, with the consent of the people, que hagan cosas con el consentimiento de la gente. The people cannot give that consent, la gente no puede dar ese consentimiento unless they know the facts, si no tienen los puntos de actualidad. Today was a watershed day in telling the facts to the American people. Hoy fue un día muy importante que para darle los datos a la gente americana. With those facts, con esos datos, we can proceed. Podemos proceder. And we face a time of great danger. Richard Hick, y estamos en un tiempo de muy, muy terrible. Nixon, como cuando el presidente Nixon dijo, the president was a dictator. He said, él pensó que el presidente era un dictador. The president does it, that means it's not illegal. Si el presidente lo hace, entonces no es ilegal. President Trump echoed that. Y también el presidente Trump dijo lo mismo. Yesterday, ayer. He said under Article 2, él dijo que según el artículo 2, él puede hacer lo que yo quiero. A totalitarian. Eso es ser totalitario. Retrato. No es un retrato democrático. Los Estados Unidos tienen que ser salvados de esto. Así es que tenemos que pintar el retrato de lo que está pasando. El retrato de alguien que gladly accepted help from a foreign power, que contentamente aceptó la ayuda de un poder del exterior, interested in subverting our election, interesado en hacer cosas contra nuestras elecciones, democratic election process, and that's what las elecciones democráticas, el proceso, this subverting our election process and taking the choice of our president to some extent away from the American people. That's what y lo que hicieron de una manera es quitarle la palabra a la gente americana para decidir su presidente. Russians attempted to do, and that's y eso es lo que los rusos intentaron hacer the Trump campaign, con la campaña de Trump, welcomed them in doing. Y lo que los que de la campaña de Trump les agradecieron que hicieron. President who engages in crimes, un presidente que se met,
se envuelve en crímenes repetidamente y luego comete crímenes para encubrir estas cosas que son contra el patriota y acciones de dictador. This cannot go on. Esto no puede seguir. It's up to Congress to say, y es de, que el Congreso tiene que cuidar la Constitución. Constitution, and we will do it. Y lo vamos a hacer. Como dije hoy durante el hearing, yo creo que la historia de la elección del 216 es historia de ser desleal a nuestro país, que tiene que ver con el ser aborrazar o querer agarrar todo y echar mentiras. Y si hay algo que yo creo que simboliza las tres tejidos de las elecciones, it was Moscow Trump Tower. Era la torre de Moscow de Trump. En Moscow de Trump. This massive real estate project that the president era un proyecto masivo que el presidente quería hacer allá en Rusia y estaba tratando de consumirlo cuando estaba corriendo su elección para el presidente, y luego trató de encubrirlo. Esto él cree que demostró de ser desleal a nuestro país porque le mintió a la gente de América de este proyecto masivo que en el cual estaba entrando con Rusia mientras estaba corriendo para ser presidente. Y también tiene que ver con tener un sinfín de anhelo al dinero y que estaba envuelto en esa campaña. Y este les demuestra todas las mentiras que estaban envueltas en esa campaña. That to me is the story of the 2016 election. Ese para mí es la historia de la elección del 2016. We need to make sure that's not the story of the 2020 election. Y tenemos que estar seguros que eso no sea la misma historia de la elección de 2020. And I'll say this on the issue of impeachment. Y luego digo esto sobre quitar al presidente de esa posición. Que lo veo, que yo lo veo y casi igual que la señora, que la vocera. Quizá yo soy un abogado viejo. Pero antes de que yo llevaba un caso ante el juez, quería estar seguro que tenía la evidencia más fuerte posible. Yo quiero entender mi caso y poder hacer mi caso. Y yo había tratado un caso en el Senado de sacar a alguien de la posición hace 10 años. Un juez que era corrupto, que fue comprobado que... Y luego yo entiendo qué es lo que se tiene que hacer para hacer convicción. And I have no illusions about getting a conviction in the Senate.
Pero no tengo ni unas ilusiones de poder hacer lo mismo con el Senado. There are two juries. Pero hay dos jurados. In an impeachment, there is the jury, which is cuando se saca el presidente de su oposición, es el jurado de del Senado que decide si van a sacar al presidente de su oficina. Y luego es el jurado que es la gente americana. Y yo estoy más preocupado por la gente que es el jurado que es la gente americana. Y antes de que nos pongamos en plan de algo tan importante como sacar al presidente de su posición, necesito estar seguro que podemos hacer ese caso para el jurado de la gente americana. Dice que ella está muy contenta y orgullosa de los tres, pero quiere decir una cosa más sobre lo que dijo el señor Schiff. Y por Besurum. Eso es lo que nos dieron a nuestros fundadores. No sabemos cómo pudiéramos ser más diferentes uno del otro. Querían que nos acordáramos que éramos uno. Y es que cuando vayamos por este paso, queremos que una nuestro país y no lo divida. And that's why we want it to be the strongest possible case. Y por eso queremos que sea el caso más fuerte posible. Lincoln said, President Lincoln, como dijo el presidente Lincoln, dijo, country is everything. So in order for the public to have the president, the public has to know. But y para que el público pueda saber cómo sentirse, tiene que saber. I hope you will bear messages of the truth to the public, we think, today. Y queremos que ustedes sean mensajeros de verdad para el público desde hoy. Y esto es una cosa muy importante. Okay. So, I have another one that I want to show you guys. One moment, the Mueller report. Okay, display. Okay, so I'm gonna look for the other thing that I saw today, which was the president had been did a live feed earlier. And I want to hear his side of it, if you don't mind. Give me just a moment. Is it here? Or is it here? Let me see. Okay, here's Trump's case. So, earlier I saw in Trump's, talking to the press. So let me see how that looks. Escalated with our first lady. Okay, so wait a minute. So he said he just got off the escalator with the first lady. Give me a second. Let me put that back on. Okay, I got to turn that back on. There it is. Okay. So here's what President Trump had to say. It's a disgrace what happened. But I think today proved a lot to dice que es una desgracia lo que pasó, pero que él cree que hoy everybody, in fact, some of my les comprobó a todos que a los opositores más grandes escribieron cosas hoy que no hubiera creído que las hubieran escribido, pero agradezco que lo hayan hecho. This has been a
very bad thing for our country. Esto ha sido una cosa muy mala para nuestro gobierno. And despite everything we've been through, it's been an incredible 2.5 years for our country. Y después de todo lo que ha pasado, de todas maneras ha sido un tiempo muy increíble para nuestro gobierno, país. The administration, our president, me. La administración, nuestro, el presidente, yo. We've done a great job. Hemos hecho un buen trabajo. We've got the strongest stock market. Tenemos, ¿cómo se dice? El stock market más fuerte. The best unemployment number. Los números más mejores de empleo. The most number of people ever working in the history. El número más grande de gente trabajando en la historia de los estados right de, del país están trabajando hoy. Almost 160 million our military. Casi 160 millones y su militar rebuilt. Y su militar ha sido reforzada. And getting even stronger. Y están haciéndose más fuertes. We've done a great job, and hemos hecho muy buen trabajo. We've done it under this terrible phony. Y lo hemos hecho bajo este terrible falso cloud, nube de falsa phony cloud. Y una falsa nube. All it was. Era todo lo que era. And they should be ashamed of themselves. Y deberían tener vergüenza. Absolutely ashamed. Deberían de tener mucha vergüenza, absolutamente. And you know who knew it was a phony cloud more than. ¿Y sabes quién sabía que era una falsa nube? Anyone else is. Más que nadie más era. Schiff and Nadler and. Schiff y Nadler. Schumer and. Schumer. Pelosi, y Pelosi, Pelosi. They all, cada uno de ellos, todos sabían. All knew it was phony. Todos sabían que era una mentira. And you look at the polls. Y si ustedes miran la gente que está queriendo votar, the polls are showing it maybe more than anybody else. Y eso está enseñando más que nada más. Anything else. And I've had my best polls, and I don't say. Y luego está mucho lo mejor que nunca la gente que quiere votar por mí. Why? ¿Por qué? People see what's going on in our. Porque la gente ve lo que está pasando en nuestro país. Country with this whole thing. Con esta cosa. I've been going through it for yo he estado pasando esto por 3 años. 3 years. For 3 years. Por 3 años he estado pasando esto. All nonsense. Y todo es tonterías. So, this was a very big day. Así es que esto era un día muy grande. For our country. Para nuestro país. This was a very big day for the Republican Party. Era un día muy grande para el Partido Republicano. And you could say it was a great day for me, but I don't even. Y lo pudieras decir que fue un día muy bueno para mí, pero no. I like to say that it's great. Pero no me gusta decir que es bueno. I'll tell you what. Pero te voy a decir qué. I very much appreciate. De veras agradezco. Those incredible warriors that you. Los que trabajaron como guerrilleros. Watching today on television. Los que estaban mirando la televisión hoy. Republicans. Los republicanos. That defended. Que defendieron. Something. Algo. And defended something very powerful, very. Y que defendieron algo muy poderoso. Y muy importante. They were really defending our country. Porque de veras estaban defendiendo a nuestro país. More than anything else. Más que ninguna otra cosa. They were defending our country. Estaban defendiendo nuestro país. But they were warriors and they've been warriors. Pero eran guerrillas. For a long time. Y han sido guerrilleros por mucho tiempo. And everybody knew it was a hoax, especially. Y todos sabían que era mentira, especialmente the Democrats. Los demócratas. I wish we could be a fly on the wall. Yo quisiera ser una
mosca en su pared. In those rooms where the Democrats would go in and talk before. En esos cuartos donde entraban los demócratas a hablar antes y después de las los meetings. After meetings. And they'd be laughing. Y se estaban riendo. And smiling. Y sonriendo. And say, can you believe that we're getting away with it? Y decían, ay, ¿puedes creer que nos están dejando que nos hagamos, a que hagamos esto? Yes, but in the end, they didn't get away with it, yeah. Pero en el fin, no se salieron con la suya. So, there is no such a thing. He didn't have the right to exonerate. Dice, no hay nada de... No hay tal cosa de exonerar, porque él no tenía el derecho de exonerar. And, you know, it's very interesting. People mention exoneration. Y es muy interesante que la gente menciona exoneración. That was something where he totally folded. Y eso es algo donde de veras se dobló. Because he never had the right to exonerate. Porque nunca tuvo el derecho de exonerar. And it was covered very well by Congressman Turner. Y fue cubierto muy bien por el el señor del Congreso Turner. And put to a conclusion. Y lo puso a su conclusión. We were, if you take a look at not only the report, si usted se fija no solamente en el reporte, pero on the report, take a look at not what he said, but no, miren en el reporte no lo que dijo, pero what he was forced to say. Lo que lo forzaron a decir. And even your networks and your network and y también sus compañías de televisión, las tuyas. Your network and your network. Y los tuyos, cada uno de estas compañías de televisión. Pusieron sus manos para arriba. Actually, we had about 6 cases. Y tuvimos 6 casos. Where they asked our people, our representatives, donde le preguntaron a nuestra gente, nuestros representativos. Television networks, please don't come in tonight. Y les dijeron a las compañías de su televisión, no vengan hoy. We're going to be doing much on it. No vamos a hacer mucho aquí hoy. And the reason they're not, because it's y la razón que no están haciendo es porque over. Ya se acabó. ¿Estás preocupado de que te puedan sacar de oficina? Por lo que dijo el reporte de Robert Mueller. So, WikiLeaks is a hoax, just like, oh, y dice, WikiLeaks es mentira, igual que like everything else, como igual como la, todos los otros periódicos. And all of those problems having to do with crime, y todos esos problemas que tienen que ver con crímenes were the biggest hoax of all. Era la mentira más grande de todo. Oh, it was a witch hunt. Era una búsqueda de brujas. A total witch hunt. Era una total búsqueda de brujas. And when you saw Robert Mueller's statement there, y cuando te fijaste o cuando miraste el reporte o mira uno el reporte de Robert Mueller, y después cuando lo repitió o dijo exactamente lo que había estado en el reporte, hizo una corrección later on in the afternoon, después en la tarde. And you know what that correction was? ¿Y sabes lo que era esa corrección? And you still ask the question. ¿Y todavía me haces esa pregunta? You know why? ¿Sabe por qué? You're fake news. Porque ustedes son mentirosos de noticias. And you're one of the most. Y tú eres una de las peores. Y déjame decirte. The fact that you even asked that, porque me preguntaste esa pregunta. Question, you're fake news. Y por eso eres una persona que dice las noticias de mentiras. Because you know what? He totally correct. Porque tú sabes que él totalmente se corrigió en la tarde. And you know that just, y tú sabes eso igual que yo. As well as anybody. Y igual que cualquier persona. Caitlin. I don't
don't know whose answers weren't. I guess his answers weren't, because if you look, the whole report, you take a look at what they did, some of the things that he didn't even know about. Que dice, no sé de ese reporte. Hay unas cosas de que él ni siquiera sabía. Some of the things he didn't even know what was going on. En algunos casos, él no sabía ni lo que estaba pasando. But you know, in the end, pero en el fin, ¿sabes lo que pasó? Lo que hizo. Actualmente, quizá entró, salió bien por sí mismo. The performance was obviously not very good, you know. El cómo se comportó, obviamente no era muy bien. A lot of problems. Tuvo muchos problemas. But what he showed more than anything else is, pero lo que enseñó más que ninguna otra cosa fue that this whole thing has been 3 years of, que todo esto ha pasado 3 años of embarrassment de vergüenza and waste of time y pérdida de tiempo for our country para nuestro país. And you know what? ¿Y sabes qué? The Democrats look, los demócratas they could win an election, pensaron que podían ganar una elección de esta manera. Like this. I think they hurt themselves. Creo que mejor se hicieron más daño. Very badly for 2020. Que se hicieron mucho daño para el año 2020. Did I watch? I don't know. I really don't know. I never had, don't know. Yeah, go ahead. Dice que no sabe sobre una pregunta de Robert Mueller lo que le hicieron y no pude oír, perdón. I mean, frankly, whether or not he did, would not. Dice, francamente, que lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, no hubiera importado. A mí no me importa. Because he did nothing wrong. Porque él no hizo nada malo. He did nothing wrong. Él no hizo nada malo. It's so unimportant. Porque es tan insignificante, no tiene importancia. It was always a very unimportant meeting. Siempre fue un encuentro sin importancia. It was only important to the fake news. Solo era importante para los que dicen noticias mentirosas. No, we didn't say that. No dijimos eso. Again. Otra vez. You're fake news. Tú eres fake news también. You're right at the top of the... Y tú también estás arriba de la lista de fake news. Let me just tell you. Y déjame decirte esto. Go back to what is, not what he said. Regresa a lo que no es lo que dijo. Read his correction. Lea lo que corrigió. Read his correction. Lea su corrección. If you read his correction, you'll find out. Y si usted lee su corrección, se va a dar cuenta. That's why people don't deal with you, because you, y por eso la gente no les gusta tratar contigo, porque no eres una reportera honesta. Le están preguntando que si va a dejar la oficina. God. John, they are devastated. Dice que están devastados. The Democrats lost so big today. Que los demócratas perdieron muy grande hoy. Their party is in shambles right now. Su partido está destruido hoy. Now, they've got the squad leading their party. Y tienen esa gente, ese grupo que están encabezando su partido. They are a mess. Están hechos completamente un desbarato. Where even you take a look at Scribe and you take a look at, si tú te fijas en Scribe, so many of the people, y mucha gente that were the most outspoken, de los que habían sido los que eran más vocíferos, and they say this was a devastating day for the Democrats, y que dicen este fue un día muy terrible para los devastadores para los demócratas. And you know it, John, and everybody else knows it. Y tú lo sabes, John, y todos los demás también lo saben. This was a devastating day for the Democrats. Este fue un día devastador para los demócratas. Very dumb and very... Le preguntaron que si crees que te van a tratar de sacar de oficina.
Dice, es una pregunta estúpida, tonta. Y es una pregunta que no debería de ser preguntada. Because if you look at his correction, porque si tú te fijas en su corrección, he took that totally out of play. Lo sacó fuera del juego. He made his decision, hizo su decisión based on the facts, basado en los datos, not based on some rule. No basado en alguna regla. So you shouldn't even ask that question. Sí, así es que no debería de siquiera preguntar esa pregunta. Because you know it's a phony. Porque tú sabes que eres mentiroso y esa pregunta es mentirosa. The Democrats had nothing. Los demócratas no tenían nada. And now they have less than nothing. Y ahora tienen menos de nada. And I think they're going to lose the 2020 election. Y yo creo que van a perder la elección de 2020. Very big. Muy grandemente. Including congressional seats. Incluyendo los asientos congresionales. Because of the path that they chose. Porque eligieron este camino. Now, who knows where it goes? ¿Y quién sabrá para dónde va a ir esto? From what I hear, they're giving up. Y lo que yo he oído, que ya van a dejarlo. But I just say, I know them too well. Pero yo digo, yo los conozco muy bien, no van a hacerlo. Nunca van a dejar de intentar. They'll go back into the room and they'll try and van a entrar a su cuarto otra vez y van a tratar de figurar algo o alguna cosa. This whole thing has been, honestly, it's been collusion. Y esto ha sido todo una colusión. It's been collusion with the media. Y los medios están ayudándolos. It's been collusion with other countries. Y también es con otros países que los están haciendo colusión. This has been a disaster for the Democrats. Esto ha sido un desastre para los demócratas. And I think we're going to win bigger than ever. Y creo que vamos a ganar más que nunca. Now, I'm going to West Virginia, y voy a ir a West Virginia, the great state, uno de los estados muy grandes. A state that's doing, if you look at percentage up, y si te fijas en los porcentajes, ellos están haciendo, creen que es el número uno o el número dos en el país. And nobody would have believed that. Y nadie lo hubiera creído. Virginia's doing great. Ellos están haciendo muy bien. So I'm going to West Virginia. We did have a big case. Así es que vamos a voy a West Virginia y teníamos un caso grande. Today, you know, we won the asylum. Pero, case. Y ganamos también el caso del asilo. In Washington, en Washington. Frankly, you should be asking about that. Y francamente, eso es lo que tienen que estarme preguntando. But that's the real deal. Porque eso es de veras. I can't believe how nice you are today. Go ahead, give me a. No creo, no puedo creer qué tan buena persona eres hoy. A ver, hazme tu pregunta. No, because we did nothing wrong. The answer's. Le están preguntando que si la gente quiere sacarlo de la de su posición, que si ¿qué cree de eso de la gente de los Estados Unidos? Dice, no, porque no hicimos nada mal. Very simple. Es muy simple. Nothing was done wrong. No hicimos nada mal, no se hizo nada mal. It's all a big hoax. Todo era una mentira. And if you look at it today, y si te fijas hoy, nothing was done wrong. Now, nada fue hecho malo. I believe what you're gonna find. Y yo lo que creo que van a hallar. You're gonna find a lot of things that were done very wrong. Y van a hallar que son muchas cosas que se hicieron muy mal, pero. But that's going on now. That's pero eso es lo que está pasando hoy. Something you haven't been writing about. Y eso es algo de lo cual no han estado escribiendo. And that has to do with the other side. Y eso tiene que ver con el otro lado. That has to do with a thing called. Y eso tiene que ver con una cosa que le llaman investigar a los que están investigando. Let's see what happens. Hay que ver qué pasa. Let's
Y eso va a estar muy interesante. Dicen que el señor Mueller había hecho muy buen trabajo. Mira. I think Robert Mueller, yo creo que Robert Mueller did a horrible job, hizo un trabajo muy terrible. Both today, hoy, and with respect to the investigation, y también cuando tiene que ver con la investigación. But in all fairness, pero tratando de ser de no hacer que no ser cabal con él. Robert Mueller, he had nothing to work with, you know? No tenía nada con cual trabajar. You can be a builder. Puede ser un señor que hace cosas. But if they don't give you the right materials, you know? Pero si no te dan los materiales correctos, no vas a hacer algo, a good building. Un edificio muy bueno. Robert Mueller had no material. Robert Mueller no tenía material. He had nothing to work with, so y no tenía nada con qué trabajar. Obviously he did very poorly today. Y obviamente hizo muy mal hoy. Today, I don't think there's anybody, even among the fakers, I don't think there's anybody who would say he did well. Y no creo que, ni aunque están aquí estos mentirosos, van a decir que hizo bien. I looked at your people, they're saying it was devastating. Y yo me fijé en tu gente y dijeron que era devastador. For the Democrats. Para los demócratas. And even, I will tell you, y también te voy a decir, the two most nauseous and nauseating, las cosas que más náusea me dieron. Networks, who's ready? Oh, las, ¿cómo se dice? Las compañías de los medios que le más le daban náusea. Y han bajado sus números mucho, mucho para abajo. Even they said this was a really bad day for the Democrats. Hasta ellos dijeron que era un día muy malo para los demócratas. So, así es que Robert Mueller job, hizo un trabajo muy malo. But in all fairness, pero en siendo no tratando de echarle la culpa a él. He had nothing to work with. Él no tenía con qué trabajar. Yo vi lo que le hizo a la gente, que arruinó las vidas de la gente, porque quizá no se acordaron una fecha o algo muy menor. Le arruinó las vidas a mucha gente. Los demócratas tomaron a gente y les destruyeron su vida. They went bankrupt because y se fueron en bancarrota they couldn't afford the legal fees. Porque no podían los cobros legales. So they were good people, y eran buenas gentes, muchas personas muy buenas. So when you ask me that question, así es que cuando tú me haces esa pregunta, lo único que tienes que hacer es mirar qué bonito es este tiempo. If I made a mistake, instead, y luego, si yo hago un error y digo, media, y yo dijera que estaba hablando con, con los medios, y si dijera que parecía un poquito como que iba a llover o estaba lloviendo poquito, y luego vamos a decir, y luego van a decir, oh, tenemos que hacer algo, está echando mentiras. Yo te digo, yo he visto lo que le han hecho a la gente. Yo he visto cómo han destruido gente como General Flint, and so, como General Flint y muchos otros. The others, what they've done to people, lo que le han hecho a la gente. Well, no, I did the right thing. No, yo sé que yo hice las cosas correctas. Well, Mueller had no material. Dice algo, le preguntaron sobre Mueller y luego dijo, Mueller no tenía material. Sure, Mueller had no material to work with, and he did a horrible job. Y no tenía material con el cual trabajar y hizo un terrible trabajo. Obviously, his presentation was way off.
Obviamente su presentación estaba muy mal. But that's okay. Pero eso está bien. It didn't matter. No importó. He had no material. No tenía nada de material. There was nothing done wrong. No se hizo nada malo. In fact, things were done right. Y incluso todo se hizo bien. There was nothing done wrong. Y nada fue hecho malo. And certainly, I mean, look, I read the y seguramente yo también leo los periódicos. Y yo también miro el internet. And if you see what's going on the internet. Y si tú te fijas lo que está pasando en el internet. If you listen to the internet. Y oyes, escuchas el internet. This was one of the worst performances in the history of our country. Y esta era una de las actuaciones más malas de nuestro país. So you know that very well. Y tú sabes eso muy bien. But I don't think anybody could have done a good performance. Pero no creo que ninguna persona hubiera podido hacer un buen trabajo. He had no material. Porque no tenía nada de material. It was a fake set of facts. Eran unos datos que eran falsos. That the Democrats used. Que los demócratas usaron. To add others. Y otros. To try and do really an illegal overthrow. Para tratar de hacer quitar de su posición al presidente ilegalmente. But we're gonna find out about it. Pero después vamos a darnos cuenta de eso. Well, the asylum is a big thing. Well, the asylum is a very big ruling. Dice lo del asilo es una reglamento muy importante. That was a tremendous ruling today. We appreciate it. Y eso fue un tremendo reportaje hoy. Lo agradecemos mucho. We respect the courts very much. Y respetamos a las cortes mucho. That helps us very much at the border. Y nos ayuda mucho en el bordo, o sea, en la frontera. The numbers are way down at the border. Los números han bajado mucho en el bordo. Border, which is a good thing, es una buena cosa porque están aprendiendo. Tensions are way down. Y han tenido que aprender muchas menos personas. Because Mexico has now 22,000 soldiers. Porque ahora México tiene 22,000 soldados. And, they need business. Y ellos están trabajando muy duro. Están haciendo su negocio. Because they know what happens. Porque ellos saben lo que les pasa. The alternative is not good for them. La alternativa no es bueno para ellos. It's also good for Mexico. Y también es bueno para México. What they're doing because cuando están haciendo esto, porque the cartels have been running all of the border for years. Porque los carteles han estado corriendo, controlando todos los las fronteras por muchos años. Years and years. Años y años. Saying, and the president is, y ahora el presidente AMLO está diciendo saying, we gotta clean it up. Tenemos que limpiarlo. So they've got 21,000 soldiers, so probably, así es que tienen 21,000 soldados. Put up more, y quizá van a poner más. But this ruling today in the South, pero lo que pasó hoy is a tremendous ruling. Es un tremendo reglamento. ¿Y qué de lo que pasó con Guatemala? Guatemala nos había dado su palabra. Íbamos a firmar un papel de que era el país a salvo de tercer lugar. And then all of a sudden they backed up. Y luego de repente se hicieron para atrás. They said it was their Supreme Court. I don't. Y dijeron que era su Corte Suprema. Believe that. Pero yo no lo creo. But they used their Supreme Court as the pero usaron su Corte Suprema como la razón. Reason they didn't want to do it. Que por esa razón no lo querían hacer. So we'll either do, tariffs. Así es que quizá les vamos a poner aranceles. Or we'll do something. O cualquier otra cosa, les vamos a hacer algo. Estamos buscando a ver qué les vamos a hacer. Algo muy severo en respeto con Guatemala.
I've already cut all payments. I did. Y ya les corté todos los pagos. About a year ago. Eso lo hice desde hace un año. I cut all payments going to Honduras. Y también quité todos los pagos que iban a Honduras, El Salvador, a El Salvador and Guatemala. Y a Guatemala. We used to send them $500 million for nothing. Y les mandábamos 500 millones por nada. For nothing. They didn't do anything. Por nada, porque ellos no hacían nada. Set up caravans. Y solo ponían caravanas. So Guatemala, we're gonna take care of. Así es que vamos a cuidar, hacerles algo a Guatemala. And it won't even be tough. We're gonna, y ni siquiera va a ser duro para nosotros. We're looking at a couple of different things. Estamos mirando y pensando de algunas dos otras cosas. One of the things very heavy is, una de las cosas muy pesadas es, you know, como tú sabes, Mexico has put 6,000 people on that border. Y es que una de las cosas es que México ha puesto 6,000 militares en la frontera. Dice él, no sé la pregunta que le hizo, pero dijo, déjame decirte algo. Tú siempre tienes una pregunta. ¿Tú sabes? ¿Te estás preguntándome de los que me ayudan en mi trabajo? What about his days? ¿Y qué de los de ellos que les ayudan a ellos? What about Mueller's days? ¿Y qué de los que le ayudan a Mueller? Que dijeron que tú que habían mentido. ¿Y qué dices de eso? He didn't say that at all. Él no dijo eso. Para nada. Tú estás diciendo mentiras cuando dices. Simplemente con preguntarme esa pregunta estás echando mentiras. One moment, guys. I gotta get a copy here. One moment. Sorry. Gotta get this real quick. Because I want this picture right here. All right. You are untruthful. Tú estás echando mentiras. When you ask that question, cuando tú preguntaste esa pregunta, when you ask that question, you're untruthful. Simplemente preguntar esa pregunta es una mentira. Oh, and you know who else is untruthful? ¿Y sabes quién más es un mentiroso? You know who else is untruthful? ¿Y sabes quién más es un mentiroso? His aides. Los que le ayudan a él. Weissman was untruthful. Y también Weissman era mentiroso. And Weissman got caught just like he did with Arthur Anderson. Y también Weissman lo agarraron igual como lo hicieron con Arthur Anderson. Where he lost in the Supreme Court 9 to cuando perdió en la Corte Suprema 9 a nada. His aides were very untruthful. Y los que le ayudan a él eran bien mentirosos. And they put Mueller. Y pusieron a Mueller. And they put Mueller, not at all. They put y le pusieron a Mueller, Mueller in a very bad position. En una posición muy mala a Mueller le pusieron. His aides put him in a very bad position. Los que le ayudan a él, sus ayudantes, lo pusieron en una muy mala posición. Position. And if you were ever truthful, y si alguna vez tú dijeras la verdad, you'd be able to write the truth. Pudieras escribir la verdad. Okay, so it's over. And you guys, up, where is it at? Display. Okay. Buckle up. Welcome to okay, Hannity. So Thomas now we're going to go here. Hours away. Okay, so anyway, that was my translation into Spanish for the Spanish people to be able to hear what happened, with the Mueller report and how Trump responded and how he felt about it. And so you could hear both sides of it. Anyway, thanks a lot. I'm Mara Carranza from AMLO Vision. And if you would please like and subscribe, I'll be happy to keep translating both Spanish to English and English to Spanish when things have to do with AMLO. Thank you very much. Have a good day. Bye.